Estamos aproximadamente a 600 kilómetros de Neuquén capital, en plena cordillera de los Andes. Estamos más cerca de Chile que de Neuquén capital. Bueno, esto tiene una historia de larga data, ¿no? Que es un pueblo minero por excelencia, que han venido muchos inmigrantes de Chile en aquellos años a trabajar, digamos, en forma artesanal, todas las vetas que hay en todo el departamento Minas, vinieron, sacaron sus extracciones en forma artesanal, del cual todavía persisten en la actualidad muchos pirquineros con sus trapiches. Luego, bueno, vinieron empresas tanto como Aguilar y otras más, allá a explotarlo, digamos, en forma, digamos, más como empresa. Obviamente que en esos años el oro valía poco, entonces sacaban las partes más ricas y las iban abandonando, y a medida que se incrementa la onza de oro sigue siendo rentable hasta inclusive la actualidad, ¿no? De lo cual, bueno, esta empresa, de lo que se conformó como Minera Andacollo Gold, apareció en el año 89 como un pequeño proyecto, digamos, de reactivar todas las minas que eran Erika y Sofía, aproximadamente 6.000 trabajadores, o sea, ciudadanos que todos se consideran, digamos, gran parte, porque al haber mucha gente, mucha mano de obra, estamos todos conectados entre sí, así que todos son parte, digamos, de Minera Andacollo, más allá de directa o indirectamente. Entonces, hoy, si lo tuvieras que caracterizar, digamos, ¿es un proceso que tiene que ver con el control del Estado sobre estos recursos, o es una privatización que se ha hecho encubierta y en el cual el Estado mira para otro lado? Como para entender cómo un recurso fundamental para el desarrollo de Andacollo están prácticamente en manos extranjeras en su totalidad. Es un recurso, digamos, que es muy importante. Yo creo que ha hecho el trabajo del Estado, digamos, de lo cual en un momento fue Cormine, que eran todos trabajadores del Estado. Después, obviamente, por una, calculo yo, cuestión rentable para el gobierno, no le sirvió y le fue más rentable alquilar las tierras, darlas en concesión a inversionistas extranjeros. Lo que quizás puede llegar a ser que le falta un poquito más de severidad a la hora de poner, digamos, el número para que quede mayor ganancia, digamos, en la provincia, porque a pesar de todos los años que se ha venido explotando y que siempre ha sido muy, muy, muy rentable todo esto, queda muy poco para la provincia. Eso es lo que vemos nosotros de nuestra parte, ¿no? Más allá de que tengamos una fuente laboral, a veces sería muy bueno que se reflejara más en la provincia y mucho más en la localidad, digamos, lo que puede quedar de renta de lo que le cobra, digamos, el Estado a las empresas privadas que están explotando acá en Andacollo. ¿Y cómo empezó el conflicto con esta última parte, con la Gold? ¿Ellos desaparecen, empiezan a no depositar, avisan? ¿Cómo arranca un conflicto minero? Vos me decís ahora en este conflicto que estamos viviendo. Bueno, nosotros tenemos un artículo que hace mención, el artículo 128,
de los tiempos, los plazos que tienen ellos para pagar nuestros haberes. El artículo 128 dice que nosotros tenemos que cobrar nuestros haberes hasta el cuarto día hábil, ¿sí?, de cada mes. Lo cual, bueno, ellos avisaron a último momento que se les hacía muy difícil pagarnos nuestros haberes. Pero fue muy sobre la hora, fue un día 3 y después reafirmaron eso un día 4, que fue un viernes 4, de los cuales obviamente el día 7 tuvimos charla con todos los trabajadores y obviamente no quisieron, digamos, tener paciencia con la empresa para aguantarle, digamos, que nos pagaran el sueldo cuando ellos pudieran. Entonces la medida de fuerza declarada ante la Subsecretaría de Trabajo de Chosmalal arrancó el día 7. Así que bueno, hasta el momento estamos, porque se decía que en una semana se solucionaba el problema. Después de esa semana dijeron que tenían cierto monto para pagar parte de nuestro sueldo, de los cuales tampoco sucedió. Un nivel de improvisación y manoseo al laburante tremenda. ¿Qué te pagan por quincena, cuando puedes? Nosotros, claro, nosotros somos mensualizados. El tema es que nosotros no pagamos las cuentas con explicaciones, más allá de ser coherentes las explicaciones o creíbles. Ellos dijeron, bueno, que tenían un problema con la embarcación, ¿no?, el barco que se había roto en Chile, luego que se encontraron con un paro portuario. Y a todo esto nosotros nos vimos, digamos, afectados por todo eso. No pudo la gente pagar sus deudas. Y cuando pagaron el aguinaldo, todos tenían préstamos y tarjetas de crédito, lo cual el banco se las debitó y lo dejó igual que al principio. Entonces, hoy por hoy, más allá de que se están cobrando los haberes recién a 20 y tantos días, a ninguno le ha alcanzado para apalear la situación, porque no es lo mismo cobrar todos juntos y a uno le da un curso a su dinero que ahora en estos momentos. O sea, no, ¿Cuántos trabajadores son, Jorge? Somos 180, por ejemplo. 180, y ustedes decidieron por mayoría, hasta que no cobren los 180, no para la huelga. Hemos hecho asambleas desde el primer día, de los cuales todos dispusimos, a través de notas que se le enviamos a la empresa, es de hasta que no cobre el último compañero, no vamos a levantar la medida de fuerza. Y con respecto a la relación con la minera, ¿con quién negocian ustedes? ¿Con alguien, un enviado, alguien que está acá? En realidad, todo ha sido vía telefónica con uno de los apoderados de la empresa, el señor Omar Tapia. ¿Vía telefónica? Vía telefónica. No hemos tenido contacto desde aproximadamente el día 26 de mayo, porque ellos no son de acá, obviamente son de Mendoza. Y bueno, se ausentaron y hasta el día de hoy lo único que podemos tener contacto vía telefónica es con uno de los apoderados de la minera, el señor Omar Tapia, nada más. Es la única conexión que tenemos. ¿Y cómo hace vía telefónica? ¿Con celular te sentás a hablar con ellos? O sea, no me imagino un conflicto tan grande donde está todo el pueblo involucrado y un tipo por un contestador te dice no te deposité. No se imaginan lo difícil que es discutir por teléfono, porque obviamente al no estar mirándonos frente a frente, lo único que a veces ocurren son gritos, de los cuales obviamente lo primero que uno hace es cortar el teléfono, porque no es forma de estar tratando de apalear esta situación. Ellos nos acusan a nosotros de intolerantes, de no haber tolerado, digamos, a la empresa, no bancar a la empresa, esa es la palabra exacta. No ponerse la camiseta. Tal cual. Ellos dicen que nosotros somos unas personas que vamos en contra de la empresa y no entiende que el trabajador tiene que cobrar sus haberes, ellos trabajan 30 días y tienen que cobrar sus haberes. Entonces, no, yo no entiendo. ¿Cuánto la parte gana un trabajador minero, nos podés contar? Y ronda desde, como son varias categorías, ronda de los 7.000 a los 13.000 pesos aproximadamente. O sea, es que por abajo la canasta familiar. Es muy difícil, sí. Bueno, nosotros logramos, como van las cosas, ese incremento que logramos hoy día se ve mutilado por la inflación. O sea que uno logre lo que logre, siempre vamos a estar por debajo de lo
de las necesidades, ¿no? Porque a veces... El laburante vive acá, el de Andacollo Gol es todo de la zona de Andacollo, el departamento Minas. El 90% vive en Andacollo, el resto vive en digamos, en los pueblos aledaños, ¿no? Como Los Miches, Guañaco, tenemos Huinganco. Yo para tener una idea del costo de vida, ¿no? Cuando, si usted, alguien todo, gana 7 lucas, ¿cómo sobrevive en estas condiciones? Es todo, digamos, caro. Además, también hay que hacer hincapié que no todo es comida. Una persona tiene, creo, el derecho de superarse día a día, tener, qué sé yo, su casa, amueblarla, poder comprarse un auto, una moto. Hoy por hoy, qué sé yo, la empresa cree que con lo que paga es suficiente para vivir. Sí, para la comida puede llegar a ser, pero muchos de nuestros trabajadores ya tienen su grupo familiar, tienen hijos, esposa. No lo podemos mantener solamente con comida, hay que superarse día a día en todo aspecto, ¿no? Esto es así. ¿Y el promedio de edad de los laburantes, nos podés contar? Hay, tenemos, y las trabajadoras, ¿no? Tenemos chicas de, digamos, jovencitas, obviamente, pero anda muy, muy variado. Tenemos pibes que han ingresado hace poco, que recién tienen 20 años, y tenemos personas, digamos, que ya se le está haciendo, digamos, los pasos para jubilarse, que más o menos andan en los 55 años aproximadamente. ¿Ellos están ganando 10.000 pesos, 12.000 pesos? Claro. Sí, es según la categoría, no la antigüedad que puedan tener acá en la empresa. Es aquel que se especializa en algo, puede tener 10 años aquí, pero quizás sea medio oficial porque hacen trabajos diferentes al resto, ¿no? Te lo voy a dejar para el otro bloque, pero que nos cuentes qué respuesta te ha dado el Ejecutivo neuquino, la provincia de Neuquén ante esta situación. Como veo que te estás riendo, lo vamos a dejar para el otro bloque, así preparás bien la respuesta. Ya seguimos. Dale. ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia.